¿Qué onda, cachorrita? Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubiongas de Mitsugi. Después de haber presenciado un incendio horrible, una muerte horrible, y ahora pues nos quedamos sin luz y las cosas siguen empeorando y empeorando. Realmente no tengo idea cómo va a acabar este rollo. Pues a darle duro a ver qué más pasa. Me pregunté si el diseño era diferente al de mi cabaña o si la bombilla estaba fundida. Encendí y apagué el interruptor varias veces, pero las luces no se encendieron. ¡Nos quedamos sin luz! ¡Diablos! Cuando salgo de la habitación, veo a Matsuda y a Mitsugi en la plaza donde siempre nos reunimos. No puedo hablar sobre otras personas, pero a mi parecer me levanté muy temprano. Es natural que me sienta incómodo porque anoche pasó algo así. Ya no sale humo de los restos de la cabaña C, pero miré mientras giraba mis pies hacia la plaza. El fuego se habrá extinguido por completo durante la noche, seguramente. Oh, Asuma. Ohayou. ¡Hey, Asuma! ¡Buenos días! Lo primero que escuché fue la voz de Matsuda, que se cortó de forma poco natural. Ohayou-san. Buenos días. ¿Tú qué? Mitsugi, que estaba a mi lado, miró hacia atrás y entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Me alineó junto a Matsuda mientras buscaba a Takara con la mirada. Tu semblante se ve bastante mal. ¿Te encuentras bien? Bajó levemente los párpados al escuchar ese tono de voz llena de preocupación y amabilidad. ¿Mi rostro muestra cómo me siento? Debo de cambiar mi estado de ánimo. ¡Daijoubu! ¡Futsuni nemuretashi! ¡Dokomo nantomo nai! ¡Minnamo hayaoki ya! Estoy bien. No tuve ningún problema en dormir como de costumbre. Ustedes se levantaron temprano también. Soga. Shibaraka muri sunna yo. Nakanaka otonashiku wa nederannei darou kedo na. ¿En serio? Por un tiempo no vayas a sobreesforzarte. Aunque estoy seguro que no te será muy fácil descansar. Ma, kyou ga turning point no hi dashi na. Bueno, hoy es el día decisivo. Tsuka, futsuu ni nemureru no ga zubuto sugin daro. Kari ni mo moe kaketa mi daro, omae. Por cierto, no es muy normal que alguien pueda dormir tan tranquilo, incluso cuando estuvo a punto de arder en llamas. Ore wa moete ne yo.
Soda, Matsuda. Yo no ardí en llamas. Ah, por cierto, Matsuda. ¿Mm? ¿Mm? Arigato. Gracias por lo de ayer. Oreo tasukeyo to shite kurete. Honto ni arigato gozaimasu. En verdad, muchas gracias por intentar rescatarme ayer. Matsuda pone su mano en su cuello, mirando hacia su residencia, y luego vuelve a mirarme a la cara. Aratamatta sou yuwareru to ochitsukanai kara yamete. El que me digas ese tipo de cosas me hace sentir incómodo, así que para. Matsuda se rió mientras decía eso, palmeando levemente mi hombro. Mitsugi, que estaba observando tal situación, habló mientras movía sus hombros. ¡Soyaba! Por cierto. ¡Omae no hea! ¡Aya! ¡Ano chibi no hea ka! ¡Kaden toka futsuni tsukaeta ka! Tu habitación. No, será. Mejor dicho, la habitación de aquel enano. ¿Pudiste usar normalmente algún electrodoméstico? そうだった、思い出した。さっき部屋の明かりがつかなかったんだよな。あ、es cierto。ya recordé。hace rato no pude prender las luces de la habitación。つうことは、やっぱり全部か。lo que quiero decir que es un problema en general。la atmósfera que estaba a punto de suavizarse por la charla anterior de repente se estanca。またなんかあったのか。volvió a ocurrir algo? 電気が止まった。La electricidad se detuvo. La electri... え？明かりどころか、冷蔵庫も電子レンジも炊飯ジャーも使えなかった。全員の部屋がそうらしいから、止まったってことで間違いねえ。No pude usar el refrigerador, el microondas o la olla o arrocera, y mucho menos encender las luces. Las habitaciones de todos parecen estar así, así que estoy seguro de que se detuvo. Ya sospechaba eso, ya valimos que es. 今、他の連中で発電機の様子を見に行ってる。もうそろそろ戻ってくると思うけど。まあ、ちょうど来たな。Ahora, los otros muchachos fueron a comprobar el generador. Creo que están a punto de regresar. Oh, ya regresaron. Desde el bosque aparecen todas las personas que estaban ausentes, encabezadas por Hongo-san. Todos lucían muy silenciosos. Incluso el hombre deportivo que siempre estaba malhumorado y el mismo Takara que siempre había estado enérgico. El rostro de Takara se iluminó cuando me vio, pero no corrió hacia mí y se quedó allí. Hongo-san también bajó las comisuras de sus ojos al mirarme. Se veía como si se sintiera aliviado, pero inmediatamente se volteó hacia Matsuda y se mordió los labios con fuerza antes de decir algo. Hatsudenki ga ugoitei masen. Osoraku. El generador eléctrico no está funcionando. Probablemente se descompuso. Nos quedamos sin luz ahora. Kongu no tangui wa aru node, shuri wa kokoromimasu ga, nani bun dou itta koshou nano ka mo wakatte imasen shi. Tengo herramientas, así que intentaré repararlo. Pero no sé cuántos minutos me llevará debido a que no sé qué tipo de falla sea. Nakaba, dame moto de no shuri ni narimasu. Intentaré repararlo lo mejor posible. Magi ka yo.
¿Es en serio? Sin mostrarse especialmente sorprendido, Matsuda simplemente asiente con tranquilidad. Había pensado que eso podría haber ocurrido, y al parecer así fue. Mitsuki aparta la mirada. Minna, tashikamete kite kurete arigato na. Honno-san ni mo futan bakari fuyashimatte. Moshiwakinai tsuka, nan tsuka. Gracias a todos por ir a comprobarlo. Lamento haber aumentado la carga sobre usted, Hongo-san. Iye, touzen no koto desu kara. No, es obvio que era algo por lo que debía encargarme. De repente, Hongo-san abre la boca y la cierra. ¿Nani? ¿Dosta no? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Por qué se pusieron así? Hongo-san, ¿iba nai no? ¿Hongo-san no lo dirá? Shimada-san se sienta en un banco a su lado, quitando y colocando la tapa de su cámara. Que no me digas que hay otra cosa. ¿Hay algo más? Matsuda mira a Hongo-san, que mantenía sus labios cerrados, y luego mira a Shimada-san, que estaba jugando con sus manos. Hongo-san ga izurai nara, ore ga iu ne. Si le es difícil a Hongo-san decirlo, yo lo diré. El sonido de abrir y cerrar la tapa se detuvo. Izure yo na koto nan da na. ¿Es algo difícil de decir? Ma, ne. Algo así. Después de unos segundos de esperar a que Hongo-san dijera algo, Shimada-san estira la cabeza como si viera hacia el bosque por donde salieron, cuando se dio cuenta de que no había respuesta por parte de Hongo-san. ¡Ya digan qué chingados pasó ahora! Cuando lo seguí con mi mirada para ver dónde veía, había un hombre con anteojos que se tocaba los labios sin descanso. Chosuiso mo mite kitan da. Hatsudenki no aru basho no tochuu ni aru kara tte. Tsuide ni sa. También vimos el tanque de agua aprovechando que estaba cerca de donde estaba el generador. Lo vimos de pura casualidad. Sostara, mizu no nokori ga sukunakute ne. Y entonces vimos que ya no quedaba mucha agua. Kino, isshoukenmei hi o kesou to shite suidou kara dashita mizu. Tsumari, chosuisou no mizu o takusan tsukatta hito ga iru nda yo ne. El agua que se usó para apagar el incendio de ayer, es decir, hubo algunas personas que usaron bastante agua del tanque de agua. ¿En serio? Hongo-san asiente un poco dudoso. O sea, nos están queriendo decir que también ya se nos acabó el agua. Diablos, y siguen empeorando las cosas, pues. Mizu no muda. Zeiin de sou iu handan o shita. Ma, chotto osokatta ga. Dakara ima wa shizen ni chinka sun no o matteru. Tsuka sore shika dekinai. Un pequeño flashback. Será un desperdicio de agua. Todos tomaron esa decisión. Bueno, también porque ya era un poco tarde. Es por eso que ahora estamos esperando a que el fuego se apague naturalmente. ¿A eso se refería? Y eso fue obra del hombre de lentes. Ese era el significado de las miradas. Shikata nakatta na, are wa. No teníamos remedio debido a lo sucedido. Sí, sería demasiado tarde si fueran hasta el mar por agua.
Como si estuviera preparado, Matsuda dijo con voz estable, y Mitsugi miró al hombre de lentes e inmediatamente le quitó los ojos de encima. Ah, entonces miran al tipo de lentes porque supongo que él fue el que agarró el agua del tanque de agua para apagar las cabañas, supongo. Hombre de lentes. No estarán pensando que fue mi culpa, ¿verdad? Shimada no se mueve ni siquiera un poco ante esa voz llena de rencor. No. No se trata de quién es la culpa. Nadie piensa en echarle la culpa a nadie, ¿cierto? その通り. Sí, es como él dijo. Hongo-san revisa el tanque de agua todos los días. Siempre supo cuánta agua quedaba, así que el incendio de ayer fue la causa de la disminución del agua. Solo quisiste ayudar a apagar el incendio. Eso lo comprendo muy bien. Pero la realidad de ese hecho es que nos hemos quedado sin agua. El hombre de cabello largo se pone frente al hombre de lentes como si estuviera tratando de apoyarlo. No teníamos remedio más que hacer eso debido a la situación. ¿O acaso querías que solo nos quedáramos viendo en silencio, viendo cómo todo se quemaba? Te dijo que comprende muy bien la razón. Tal y como dijo el mocoso, nadie está culpando a nadie. El punto es que la situación ha cambiado, ¿cierto? Raramente Mitsugi suele apoyar a alguien. Estoy un poco aliviado por dentro, porque esta situación se vuelve más complicada. Arigato, ne, Mitsugi-kun, Azuma-kun. Sore de, hirataku yuto, sono tori nan da yo ne. Gracias, Mitsugi-kun, Azuma-kun. Y pues para resumir, eso es lo que está pasando. No solo la comida, el agua también se está acabando. Y muy pronto no habrá nada. Eso es de lo que quería hablar. Y además que la luz se puede... Oh, no, realmente no tengo ni idea cómo van a salir de esta todos. Pero lo vamos a dejar hasta acá. Así que me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.